el patio con su pozo. Vamos a dejarle con los primeros acordes de este patio jaleo. Niña, ¿no habéis visto a la Antonia, mi amor? Ay, pues mamá, no la vimos. Esta niña me trae negro. Sí, mamá, mira, por ahí viene. Niña, 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 que traigo un fichaje nuevo para el patio. Fichaje, ¿dónde estaba Antonia? Que me tienes hasta los pelos. Mamá, no le riña, que traen un fichaje nuevo, Antonia, tráela. Esta es Francesca. ¡Francesca! Es francesa. Bueno, no teníamos bastante con una mexicana y una argentina y ahora también hicimos una francesa. ¿Cuál es el problema? Allá pa, y a la francesa para ver si puede estar en el patio porque nos hacemos una prueba. Bueno, venga, ¿vale? Como esto es un patio de carnaval, pues le vamos a hacer una prueba carnavalera. ¿Me permitís a mí hacer la pregunta? Venga. A ver, francesita, decime. ¿Cuál es el mes por excelencia en el que se celebran los carnavales? ¡Ah, c'est très facile! ¡Febrero! ¿Eh? Niña, pronuncia bien que la gente aquí no se entera. ¡Febrero! Sí, claro, Ferrero Rocher, ¿no te digo? Mira, ahí toca yo salga como perdón que venga así con estas pintas, pero estas son las cosas que pasan, las cosas que tiene que hacer uno cuando no le cambian el día en el sorteo. ¡Qué arte tenéis! Vamos a darle otro. Traigo este son de Cuba que suene a tono y a compás. Da igual mi procedencia, el arte es mi idioma universal. Y tú sabrás que es carnaval lo que es mi forma de cantar. Vente pa' mi cazuela, sultana y coqueta mirada. Ya no hay escapatoria, si entras te vas a pasar, toda a una disfrutando que el patio no pare de cantar, que ya está aquí, señor.
Bueno, pues ahí quedaba esa presentación de este patio jaleo, homenaje también a los patios cordobeses, en este caso representado por estas chicas del Vera, la primera comparsa que se sube hoy a las tablas del Gran Teatro. Pues ese primer paso doble que recuerda esa, bueno, esa desilusión que nos llevamos cuando no nos eligieron como ciudad candidata a la capitalidad cultural en 2016. Segundo paso doble que va a dar el comienzo de esta agrupación. Thank you.
hincha dolor. Porque durante este minuto nacerán 250 niños en el mundo, de los cuales 113 ya serán pobres. Pobreza que contrasta con lo que ganará en este minuto Cristiano Ronaldo, 25 euros en un minuto. O la marca deportiva Nike, que está ganando en este minuto más de 36.000 euros. Al mismo tiempo que dos mujeres mueren como consecuencia del embarazo o del parto debido a escasez de medio económico. También en este minuto, 9 personas se contagiarán del virus del SIDA, un niño morirá trabajando y 4 por falta de agua potable. Que en este minuto una mujer está siendo violada en el Congo y en Colombia 6 mujeres están siendo víctimas de violencia. Que cada minuto se consumen en el mundo 60.000 barriles de petróleo y en países en crisis como España se gastaron 13.000 euros por cada minuto que nos visitó el Papa. Durante este minuto en Estados Unidos se están tirando 54 toneladas de comida. Entre 21 niños va a morir a causa del hambre. Cuando pase este simple minuto, los países del mundo habrán gastado casi 2 millones de dólares en armamento militar. Y con solo el 7% de esto se evitaría la muerte por hambre de todos esos niños. Por eso no hay pero. Paso doble de reflexión totalmente a lo que ocurre en un solo minuto, en general en todo el mundo. Un paso doble, bueno, con una parte sin nada de música prácticamente, una parte leída y que, bueno, que creo no se ha visto hasta ahora en el teatro y ha impresionado también un poquito. El teatro ya casi lleno, eso sí es verdad, para dar comienzo a los cuplés de esta comparsa Patio Jaleo. Que se llama y una muchacha muy bien.
menos ahí estaban esos cuplés de este patio jaleo. Se ha repetido, fíjate qué curiosidad, que se ha repetido el tema del Tupper Sex en la primera agrupación y en la segunda. Tema recurrente que ha salido a palestra ya hoy con las dos agrupaciones que hay en el teatro, que han subido hasta ahora al teatro. Bueno, pues a punto de terminar su actuación, les queda el popurrí y a ver con qué nos sorprende esta agrupación de Vera, estas chicas de este patio jaleo, a ver qué nos traen. Por eso.
cuando solo vea tus males. Quiero ser quien te abrace y quien te enseñe que el camino a la esperanza se construye cada día, se construye cada día, como te enseña una madre. Termina la actuación de la chirigota Patio Jaleo original de Francisco Javier Vera Díaz. Ahí están recibiendo los aplausos del patio de butaca y todo el teatro. Una chirigota con mezcla de muchos países, cubanos, franceses, italianos.